Y todas, hoy os traigo una review. Es de un libro, el inicio de una saga, y es que tengo aquí el título, El lamento de las almas, de Rebelde, es el número uno de la colección de Rebeldes, de la saga Rebeldes, de Lucía González. Os voy a dejar aquí en esta parte eh, una, la portada así para que la podáis ver. Nos cuenta la historia de una chica completamente normal que vive con su padre. Y hace unos años su hermano murió. Nos cuenta al principio por qué murió. Y ella la ha estado viendo como fantasma desde hace varios años. Ella cree que es que realmente se ha vuelto loca. De hecho, ha estado en un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Ahora no recuerdo bien por creer ver en fantasmas. Pero ha llegado un momento que no lo cuenta y dice: Bueno, pues veo a mi hermano. Solo que llega un punto, un día, que ve el fantasma de su amiga que no sabía que ha muerto, pero ha visto el fantasma. Entonces se abre una expectativa totalmente distinta a ella y también conoce a un grupo de chicos que utilizan sus poderes, pues para eliminar a almas perdidas, como bien indica el libro. Y descubrirá que ella realmente no es que esté loca, sino que realmente ve fantasmas. A mí es un libro que me ha encantado. Eh, cabe decir que yo no soy de leer muchísimo fantasía. Pero es que este libro tiene de todo: tiene fantasía, tiene secretos, tiene venganzas, tiene amistad, amor, eh, mucha intriga además. Y de hecho, es una pena que no esté la segunda parte publicada porque la estoy deseando leer. A mí me encantó, como os digo, los personajes están súper bien desarrollados. Aunque cabe decir que al principio del, li del libro te lías un poco porque son muchos personajes, ya que. Del grupo nuevo que viene son como 4 o 5 y te puedes llegar un poquito a, leer, a aliar, pero luego ya te centras bastante. Además, lo que es la ciudad donde vive la chica con el padre está bastante bien desarrollado, bastante bien descrito, con lo cual te centras bastante. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.